Bien, estamos con el profesor Sergio Hernández Cortés, nuevo delegado regional de la SEP en la zona norte de Veracruz. Bien, delegado, denos a conocer, ya se llevó a cabo la entrega y recepción de la SEP regional. Así es, primeramente agradecerte la atención que tienes con un servidor y decirte que sí, hace en unos momentos terminamos con el primer acercamiento en la revisión de algunos documentos y todo hasta el momento se lleva en orden, con respeto, con amabilidad, como debe de ser, en este proceso de entrega y recepción. De igual, haciendo la aclaración de que de acuerdo a los lineamientos, pues, también recibimos en un primer momento, pero tenemos un periodo de análisis más, más minucioso, vaya, de lo que es lo que se recibe, en qué condiciones se recibe y demás. Y ya en ese momento, pues, aprovecharemos nosotros para hacer las observaciones pertinentes si es que hubiere que hacerlas. Independientemente de las instalaciones y del equipo que hay aquí en el edificio, ¿cómo está la SEP? ¿Cómo la recibe? Pues mira, de un tiempo para acá, tú sabes que ha habido ciertos recortes. Tampoco nosotros venimos en el ánimo de satanizar lo que esté, y mucho menos en la cuestión material. Sabemos que hasta históricamente el sector educativo adolece de muchas cosas, ¿no? Pero sí habrá que plantearse algunas mejoras para la optimización del edificio, para que cumpla bien la función. Y eso se verá, ahora sí que ya, en el transcurso del lapso que nosotros estemos aquí. Hay problemas que se presentaron durante el periodo pasado, que son manifestaciones en escuelas, tomas de escuelas, incluso movimientos de personal realizados de manera sospechosa, incluso detención de docentes por delitos en contra de menores de edad. ¿Qué sabor le da a usted esta situación que se vivió durante los 2 años pasados? Pues mira, nosotros somos partidarios de que la población se inconforme, saque a la luz todo aquello que ellos consideren que sea su derecho manifestar. No es desconocido para todos ustedes el origen que nosotros particularmente tenemos de venir de la manifestación. Y pues el compromiso que nosotros hacemos es que de manera institucional, pues vamos a observar que esas cuestiones que se nos traen como problemáticas, pues se lleven conforme debe de ser. Nosotros venimos con el ánimo de cumplir con la expectativa que tiene la población para con estas nuevas administraciones, y llevándolo de lado con nuestro origen, pues desde que las cosas se revisen, que se tengan que estar vaya, con el dedo en el renglón, y si hay alguna cosa que corregir, pues también decirlo. O sea, ¿por qué? Porque es parte de la rendición de cuentas que nosotros tenemos como ideología y como manera de conducirse. Bien sabemos que Sergio Hernández Cortés ha sido un docente combativo, emanado del movimiento magisterial. Ahora está en la parte oficial. ¿Será difícil el trabajo que le viene para usted? Claro que no, mira, la mayoría, de quienes hoy tenemos la oportunidad de servir en estos espacios, compartimos la misma ideología. Debe decir que nuestro secretario de Educación, el profesor Senyacen Roberto Escobar García, es emanado también, todo el mundo lo sabe, de la lucha magisterial. Y eso nos da también el plus de decir, bueno, tú ya conociste lo arduo de la lucha, ¿no? Pues ahora con menos dificultades, pues trata de hacer un mejor trabajo. Y los compañeros lo saben y lo perciben desde el primer momento. Dicen, bueno, y me lo han hecho saber, pues qué bueno que vas tú, que calzaste la voz en diversas ocasiones. Y pues aquí, a lo mejor por ser ya una institución, no se va a gritar, pero la gestión se tiene que hacer. O sea, y se tiene que llegar a la exigencia en los ámbitos correspondientes. Pero te comento, en la mayoría de los espacios de la Secretaría de Educación, pues estamos en la misma sintonía, ¿no? Y es el trabajo que nosotros queremos
cristalizar acá abajo con el servicio que se les dé a los compañeros y sobre todo en beneficio de optimizar también el servicio que se dan las aulas como maestros. Como delegado regional de la SEP, ¿cuál sería su mensaje al magisterio de la zona? Pues decirles que los que me conocen saben cuál es la manera en que se conduce uno y que, como ya lo dije, ahora vamos a hacer lo mismo, pero de manera institucional, en búsqueda de mejoramiento del servicio educativo. Decirles que aquí tienen un aliado, tienen un compañero maestro que hasta el jueves pasado, y eso porque se atravesó el consejo técnico, todavía dimos clases, así que estamos conscientes y frescos de las necesidades que se tienen en los planteles educativos y que vamos a hacer lo posible por responder a toda esa expectativa que tiene el ciudadano común y también particularmente los maestros. Un saludo para ellos, agradecerte infinitamente este espacio que tú me das.